Así es, ya se declaró en emergencia, ¿no? El viernes estaban sesionando, se dio luz verde para que se declare en emergencia los balnearios de Trujillo, ¿no? Estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando también de Huanchaco y estamos hablando del distrito de Moche, ¿no? Exactamente en Buenos Aires Sur, Buenos Aires Norte también. Y bueno, gran participación ha tenido estos integrantes, ¿no?, que forman esta comisión para la recuperación del borde costero. Y vamos a conversar con uno de los integrantes de esta misma y también que es representante, valga la redundancia, de la Comisión Nacional Ambiental del Colegio de Biólogos del Perú. El señor Luis Monte nos acompaña nuevamente aquí en los estudios centrales de Sol TV en la edición de la mañana. Señor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jonathan, y gracias por la invitación. Correcto. A ver, se declaró en emergencia. ¿Cuál es lo que se viene después, ¿no? Luego, si es que hay la promulgación de vida también. Sí, este documento, que es cierto, ya son varias situaciones de emergencia y hasta declaraciones nacionales de emergencia que se han dado desde la PCM y ahora desde el gobierno regional aquí. Este año amerita una actuación, acciones inmediatas, porque el proyecto definitivo a través del expediente, entre comillas, de solución definitiva, probablemente tenga todo este año y el otro año en mejor escenario que pueda iniciarse. Pero mientras tanto, como le hemos explicado al señor ministro el 22 de febrero último, que hay que hacer acciones de emergencia porque ya hay, entre comillas, estos oleajes llamados anómalos, porque es así nuestro clima y ambiente marino costero, y hay casas que se han venido abajo, se han cedido los muros donde ha habido protección, etcétera. Taquil es un punto muy crítico donde ya a 5 o 10 metros hay 100 familias que están expuestas, que es la zona sur de Las Delicias, que ha llamado la atención del gobernador también. Y nosotros como Colegio de Biólogos hemos estado en ese proceso, somos parte de este colectivo cohesionado de más de 18 organizaciones que se llama el Frente para la Reposición del Borde Costero. Como Colegio de Biólogos hemos planteado también esta situación, pero con sistemas blandos. ¿Qué significa eso? El uso de los geotextiles, que ya desde los años 60 a nivel mundial se ha determinado y hoy se usa en grandes partes del mundo. En el Perú mismo, están en Chancay, en la zona sur de Lima, en el mismo Lima. Entonces, son tecnologías blandas que se llenan con arena y agua y generan una compactación, un confinamiento interesante. ¿Dónde se deben actuar? En las zonas donde no se ha colocado piedras o no hay enrocado, porque eso es compatible cuando venga la solución, entre comillas, definitiva, ¿no? ¿Cuáles son esos sectores que aún no se colocan? Mira, empezando por del sur a norte, Taquila, que es Taquila 2, el sector que está al sur de Las Delicias, casi colindante con Salaberry, que dicho sea de paso, estuvimos al fin de semana pasado, la erosión también ya está ahí a borde de unos condominios privados, y que han hecho un enrocado, ese es otro tema, seguir enrocando, que no es, los enrocados son soluciones tradicionales que ya no son compatibles con los proyectos definitivos. Entonces, Taquila 2, Taquila 1, el Acuario, son zonas donde no hay enrocados, porque las Delicias el enrocado termina justo en el sector llamado Acuario, o Taquila 1. De ahí esa zona está desprotegida y la erosión está avanzando galopantemente. Igual al lado norte de Las Delicias también hay erosión, donde también no hay enrocado, se ha perdido hasta terrenos agrícolas, ahí necesitan actuación. Igual Buenos Aires Sur y Buenos Aires Norte principalmente. Y lo más crítico, Huanchaco, el Boquerón sobre todo, que si hay unos empedrados, no como Buenos Aires ni como Las Delicias, sino ahí también se pueden colocar. Y hay un elemento clave que lo habíamos planteado desde el Colegio de Biólogos, de estos geotextiles, que no es novedad, ojo, ya el ingeniero Murgia, como presidente del gobierno regional, en el año 2012 lo planteó y lo llevó a sesión de consejo, este tema, y tenía un visto bueno hasta de la Marina. El año 2018, el señor Valdés, también como presidente regional, también planteó los geotextiles, pero desde la visión de la Marina de Guerra del Perú como alternativa hasta la solución definitiva. Entonces, este es un tema que no es innovador, es cierto, son soluciones blandas para atender esto. Y hay unas bolsas de cerca de una tonelada y en algunos casos hasta dos, que se llaman los Big Bag, que son bolsas que transporta el carbón antracita, que es carbón de piedra de alta resistencia. Se pueden llenar de arena, cocer in situ y colocar como una medida urgente de actuación que no avance la ola.
Eso va a permitir la tramitología para la colocación de los geotextiles, que sí necesita un estudio básico hidrooceanográfico para actuar. La Marina nos ha escuchado este día 13, el 13 último de este mes en el gobierno regional, y le ha parecido muy, muy adecuado la propuesta de los geotextiles, porque ellos ya lo venían planteando de años anteriores y ahora están a espera de que se les alcance los expedientes. Y ese trabajo que viene, el MTC va a recibir este documento, le va a permitir actuar en función al decreto 024-2011, el MTC, donde tiene dos actuaciones, solución definitiva y las atenciones a la emergencia, porque ellos sí tienen los recursos económicos para destinarlo en convenio con un municipio, con un gobierno regional, hacer las actuaciones. El local está inmediato, puede poner la logística, elaborar el expediente técnico. Eso puede, mira, colocarlos estos, las bolsas estas que se llaman los Big Pack, les puede demorar una o dos semanas y comienzan a colocarlo. Eso lo usan acá el sector carbonífero. Ahí está el mercado donde pueden conseguir estas bolsas, ¿no? Es más, hasta pueden pedir donación al sector carbonífero para que se usen estas bolsas llenas con arena in situ. O sea, no tenemos que trasladar piedras. Al señor Acuña, en su momento, el día 12 que estuvimos en campo, en Tequila, ellos tenían una propuesta de enrocado. Porque este pedido no viene de ahora, lo ha hecho el municipio de Huanchaco en el año 2021, 2022, Moche, 23, Moche, Buenos Aires, pero no han sido atendidos correctamente. Pequeños, los vecinos se organizan, hacen el boquerón, colocan piedras en su desesperación ante el avance de la erosión que va destruyendo su malecón y por lo tanto toda la economía se trastoca. Entonces, el señor Acuña nos ha escuchado con sus técnicos porque tenía un planteamiento clásico de enrocado. En Tequila claro. Querían poner 3 metros de enrocado de altura y cerca de 300 metros. Y le dijimos, no, señor. Blando. Los sistemas blandos son más económicos, tienen menos impacto ambiental, son compatibles con las soluciones blandas y definitivas y le da, sobre todo, te permite usar la playa, que es lo más importante. Tú, ¿para qué necesitamos recuperar playas? Para mirarlas no solamente, sino para disfrutarlas y usarlas y hacer que sus servicios ecosistémicos, por eso como biólogo siempre damos ese enfoque. Eso ahora, es lo que vendría en el proceso. Y reuniones de trabajo, obviamente, donde los tres niveles de gobierno, los fiscalizadores, el legislativo, tanto de congresistas como consejeros y regidores, tienen que participar en este proceso y los actores que tienen que ver con competencias, el Ministerio del Ambiente, Capitanía. Hay una ley especial para recuperar y restaurar ecosistemas de playas. Ajá. Ahora, ya con esta declaratoria de emergencia a los balnearios de Trujillo a través del Consejo Regional, ¿qué implica, señor Montes? ¿Que se debe actuar en la brevedad posible? ¿Se tiene que esperar un plazo estimado? Con esta recomendación que usted está dando a conocer a las autoridades competentes y también aquí a los televidentes. Mira, visto este documento, los técnicos de los diferentes niveles de gobierno local, distrital, provincial y regional, la parte técnica de lo de defensa civil, tienen, igual que el MTC que ha venido, tienen que evaluar específicamente los tramos, creo que ya varios lo han hecho de ellos, para ver dónde exactamente y qué tramo, dimensiones, para eso llevarlo a un cálculo volumétrico de área y con otros factores, elaborar los expedientes, hacer las contrataciones necesarias en esta situación de emergencia, con el presupuesto propio que pueda tener y o lo que el MTC les transfiera o les asigne y hasta el mismo transporte puede venir. ¿Cuánto hay presupuesto por parte del gobierno? Un estimado que dieron para el caso de Tequila 2 fue que hay hasta 1 millón de soles, pero era para traer enrocado rocas desde Simbal, a 37 kilómetros de aquí. Casi el mayor presupuesto se va en traer, comprar y traer las rocas. Entonces le habíamos dicho, esas son soluciones o intervenciones o medidas tradicionales que son contraproducentes. Correcto. Que no han servido en su momento en lo que hubo, pero ahora existe tecnología que es económicamente puede bajarte hasta un 60% de costos porque usas el material propio de la zona que es la arena. Así es. Ahora, ¿cuántos puntos críticos ustedes han identificado que hay en estos balnearios? Mira, de manera, a través de los estudios de Google Earth, ¿no? Estos sistemas de software gratuitos que están en las redes, como Colegio de Biólogos hemos identificado 6 puntos, básicamente, ¿no? El Boquerón, propiamente, uno de ellos,
¿no? La zona norte de Buenos Aires, la zona sur de Buenos Aires, la zona norte de Las Delicias, la zona norte de Las Delicias, ¿no? Y en especial esta zona de Taquila. Además de ello, sí hay que reforzar los puntos críticos del enrocado actual que tiene Las Delicias, que ese es otro elemento, y el enrocado que tiene Buenos Aires, porque hay sitios que ha cedido la roca y hay exposición directa del oleaje. Entonces, eso simplemente tiene que ser un reforzamiento, claro, de ese enrocado. No queda otra ahí. Bien, las cosas ya se aprobaron, ¿no? Bueno, el Consejo Regional omitió su veredicto. Por unanimidad llegaron a conocer de que se declaraban en emergencia los balnearios de Trujillo. Ahora, ¿se ha programado alguna reunión en los próximos días, quizás con algún consejero que están participando y están también preocupados con esta problemática? Mira, el consejero Robert de la Cruz, la consejera de Bolívar y el consejero de Patá, si no me equivoco, disculpen, no me recuerdo el nombre, pero estuvieron tres consejeros con nosotros la semana pasada, el día lunes pasado, ¿no? En los cuales fueron a la zona de Buenos Aires y tomaron interés y llamaron a los de Defensa Civil. Eso fue un paso interesante a través del Frente Cívico de Víctor Larco, que concluyen también este frente por la reposición del borde costero. Se hicieron presentes y fueron los que elaboraron, juntos con Defensa Civil, este informe, más el apoyo del Frente, Richard Calderón, Omar Ñique, Cosme Galiza, señora María Cortavitarte y Eduardo Acevedo, y la señora Olga, su esposa, nos acompañaron ese día en el sustento y se dio esto. Ahora, básicamente lo que esperamos es que el MTC venga en el compromiso que tuvo con nosotros el 22 de febrero, juntos con el congresista Quique Alba, de instalar una mesa técnica de trabajo que se instale formalmente con los actores relevantes y competentes en la materia más del frente. Eso está todavía que nos van a anunciar cuando viene. Sin embargo, el gobierno regional, cuando Acuña ha tomado esto al pedido desesperado de la señora Olga González de Tequila 2, que se transmitió por todos los medios, sí, como en su desesperación y su angustia, logró una cita con él, le hemos acompañado, y él entendido inmediatamente fue a campo el día 11, fue la reunión con él en las 6 de la tarde, 12 se fue a campo, y el día 13 estuvimos con su equipo técnico en el gobierno regional explicándole la alternativa de las soluciones blandas para Tequila 2, de los geosintéticos frente a los enrocados clásicos. Tienen un tema de estudio de mercado ellos que resolver, porque tienen que saber qué proveedores hay, qué empresas se dedican a eso en el país, y están en esa búsqueda, porque hoy iba a haber una reunión técnica. Lo han postergado, era para hoy día, pero lo han postergado, está abierto, porque ellos tienen que ver estudio de mercado. Como le hemos recomendado en tres ocasiones, que nos han pedido información, le hemos dicho, está en internet los geotubos, los geotextiles. Hay empresas que se dedican en el país, hay una asociación de geotextiles nacional, capítulo especial en el Perú, y están ahí la información que puedan su unidad usuaria, haga su estudio de mercado y cotice, vea, llame, porque necesitan ser instruidos, es cierto, esta nueva tecnología. Correcto, señor Montes, el tiempo nos ha ganado, lamentablemente, pero vamos a estar muy de cerca. Sol TV está acompañándonos en esta lucha, ¿no? Muchas gracias. Es una lucha de largo aliento, ¿no? Porque el primer paso, digamos, ante la solución definitiva, tenemos que esperar, obviamente, ¿no? Pero el primer paso de declarar en emergencia se cumplió. Ahora se tiene que trabajar de manera inmediata. Totalmente. Bien, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Jonathan. Gracias. Bien, hemos hablado un poco más sobre esta emergencia declarada a los balnearios de Trujillo ante una posible emergencia, valga la redundancia, en cuanto se refiere a los oleajes anómalos. Tenemos que hacer una pausa comercial.